Bueno, un saludo, un abrazo muy cariñoso a todos mis hermanos y hermanas migrantes residentes en los Estados Unidos, especialmente en la parte oeste. Quiero decirles que California es un estado muy vigoroso, donde se está gestando una nueva relación de la presencia migrante allá. La presencia de Trump sí es una amenaza, es un reto, pero de ninguna manera es un factor que nos va a paralizar. Al contrario, más nos vamos a movilizar. Es un factor que nos va a empujar algo que nunca hemos logrado en California: unir a todos los líderes, unir a todas las organizaciones que han estado dispersas y a veces, con vergüenza lo digo, confrontadas. Por eso es el momento de unirnos, es el momento de ser muy estratégicos y darles ahí donde más les duele, que son los boicots, que son las organizaciones. Aprovechemos esta oportunidad que Donald Trump nos da, si es que termina su mandato, yo lo dudo mucho, que los mismos intereses norteamericanos se lo permitan. Pero recordar que también aquí tenemos que tener cuidado, porque la base social que tiene Donald Trump no es nada despreciable. Donald Trump es solamente el reflejo de lo que hay abajo, y tenemos que tener cuidado para no lastimar también la convivencia social, evitar la violencia, todo lo que sea innecesario, y al contrario, ir articulándonos con aquella gente anglo que quiere también la emergencia y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Jesús está con nosotros, Dios saldrá a las calles, estará con nosotros en las movilizaciones y en los boicots también. Finalmente, ¿usted cree que se pueden coordinar las movilizaciones en México y en Estados Unidos? Porque hay muchos intereses comunes, que los trabajadores, las mujeres, los migrantes que hay en los dos países, ¿se pueden coordinar un frente de resistencia como el que se ha llamado? Hace dos días se llamó a formar un frente binacional de resistencia para luchar contra las políticas, no solamente de Donald Trump, pero en general el sistema económico y político. Ya estamos haciendo este frente binacional, ya lo estamos haciendo, y no de ahorita. Ya hay lazos muy fraternos, ya hay lazos de hombres y mujeres que creemos que somos una comunidad. Y no para luchar contra nadie, sino para construir una nueva sociedad, que superemos todo lo negativo que tiene este sistema capitalista, unir nuestros valores, nuestra axiología, para construir juntos esta lucha. Donald Trump, sin querer, nos está uniendo, nos está hermanando. Y ahora lo que falta es coordinarnos para que tengamos una coordinación estratégica del otro lado y de este lado. Demostremos que somos un solo pueblo, somos una sola hermandad. Muchísimas gracias, padre.